ponemos magia a la mañana y nos divertimos con la maga más linda del Uruguay. Judy del Bosque nos sorprende con sus mejores trucos. Para nosotros es un placer volver a recibirla. Nos ha acompañado en este 2014 que se está yendo, con mucho éxito, por suerte para ella. Ha brillado en la Argentina con un espectáculo impresionante. En la televisión argentina también se ha hecho notar en más de una ocasión. Y hoy está con nosotros en este programa navideño. Le damos la bienvenida a Judy del Bosque. Ahí está. ¿Cómo te va, Judy? Muchas gracias, muy feliz de estar acá. Conocida popularmente como la maga, porque es la única maga, por lo pronto acá en Uruguay, la única maga mujer. Es muy fácil ser la más linda maga de Uruguay porque soy la única. Y con ese, con ese rojo hoy no pasó desapercibida. Hoy vine con la Navidad a full para desearles a todo el mundo, nada, lo más lindo del mundo y que tengan un año lleno de luz. Y bueno, vinimos a compartir un poquito de magia, ¿cómo la ven? Para antes de compartir la magia, ¿me parece a mí o venís con premio? Hay premio, gordo, hoy hay premio. ¿Qué es eso? Vino... ¿Qué es ese trofeo que tenés? Contale a la gente. La gente de Cometa Mágico Argentino me nominó y me dio como la felicidad de ser la ganadora del premio Magia. Cometa Mágico, la mejor actuación de televisión en Argentina. ¿Qué tal? Un aplauso para Judy. Muy bien, Judy. Gracias. Bueno, me regalaron esta belleza que es con una galera, con una maga. Bueno, esto es el Cometa Mágico, una belleza, la muy verdad. Lindo, muy lindo. ¿Ya lo tomó la cámara? Totalmente. Un año, bueno, como decía Figueredo, súper especial para un vos. Año súper especial con muchísimos shows, con, bueno, teatro en Argentina, mi primera vez en una obra de teatro en Argentina como el Belma Café, que estuvo genial, con una dirección genial de Daniel Fernández, que es un director alucinante en Argentina. Así que nada, solamente puedo agradecer toda la belleza que vino este año, la muy verdad. Muy bien. Que... Como en otras áreas... Las magas en este caso son minorías, es decir, hay más magos que magas, ¿no? ¿Qué tiene una maga que no pueda tener un mago, que no tenga un mago? A ver, vamos a buscar una diferencia desde una de los protagonistas, ¿no? Yo creo que cada persona su profesión la lleva de un modo como es la persona, ¿no? Y así como en cualquier rubro pasa eso, que según cómo es la persona, un médico cómo va a operar, según cómo es él también, y no solamente con lo que estudió, sino que uno le pone sus colores, ustedes también. Bueno, en la magia pasa lo mismo, o sea, yo siento que hago magia desde como soy yo. Entonces, yo hago magia divertida porque a mí me gusta divertirme, hago magia como seductora porque me gusta seducir, según un psicólogo que tuve un par de años, me dijo que yo seducía permanentemente, que no podía parar. De hecho, me lo recontra cargaba él. Tuve que dejar de ir porque tipo, me encantaba. A él y la familia en este día. No, la verdad que... qué sé yo, yo hago magia como sexy porque me gusta la parte divertida así de ser sexy, de ser seductora. Entonces yo pongo un poco todos mis colores en la magia. Seguramente los magos también lo hagan. De hecho, muchos hombres estudian magia para levantarse todas las minas que pueden y está muy bien. Pero básicamente yo creo que como soy yo preparando una ensalada de colores, también soy yo siendo maga, como y con todos mis colores. ¿Cómo arranca ese interés tuyo por la magia? Digamos, cuando eras chiquita, ¿te encantaba cuando ibas a los cumpleaños? Porque uno los tiene como referencia a los magos, sobre todo los cumpleaños, tal cual, ¿no? Reuniones familiares, ¿no? Tal cual, exactamente. Bueno, la verdad que me encantó la magia desde siempre, me seduce. Me emociona, me encanta sorprender en general, me encanta que me sorprendan. Y para mí la magia es todo eso, o sea, es alegría pura y es sorpresa y es quedarte como con esa ilusión de que de verdad existe todo, que yo soy una niña de 5 años y siento que todo existe, que la verdad que todo es posible. Contaba jugar el otro día con el asombro. Claro, exacto, jugar con el asombro. Contaba el otro día en un programa de televisión que... De chiquita volvía del colegio y la había convencido a mi hermana. ¿Qué imágenes están mostrando? ¿Qué no sabes? Hay un compendio de tu pasaje por la televisión argentina, de tus espectáculos, de todo. Qué un lindo, poco. Qué alegría. Me acabo de ver en bolas, me encantó. No, estaba queriendo decir que con poca ropa. Que había convencido a mi hermana que me habían enseñado a volar en la escuela. Tenía 5 años, mi sueño era volar. Mi hermana tenía un año menos que yo, no había pasado a la escuela todavía. Y yo volvía cada tarde y me ponía a correr en el patio de la casa de mis padres, jurándole a mi hermana que había aprendido a volar y que en cualquier momento despegaba. Y mi hermana me miraba así todo el círculo a ver en qué momento levantaba vuelo. O sea, para mí todo es posible, volar también. Mi sueño era ser astronauta, o sea, y yo creo que lo voy a lograr también. Bueno, pero para no es lo único que haces, porque sos docente también. También, ¿eh? Y si vos podés hacer salvar un adolescente en cuarto de física, de circuitos y ondas, que no tienen ni idea y que no estudian nada en su casa, eso es magia también. me consta que es una muy buena docente. Sí, muy querida. Muy querida por sus alumnos, que no es fácil, ¿no? O sea que ese poder de seducción que lo tiene la magia... Imagínate, tengo que ir a clase de física porque lo traslada a las clases, ¿no? Los padres me llaman y me dicen, ¿qué pasa en tu casa que mi hijo se levanta y va a tu clase? Ahora en verano, que están con exámenes.
no entienden por qué no los tienen que obligar a ir. Vienen solitos, no se quieren ir de la clase, yo los tuve que echar para venirme para el canal. O sea, realmente no se dan cuenta que están en una clase, hay circuitos, hay hidróxidos, carbonos, y sin querer estás con una música suave, con una velita, y estás con una merienda que te está como distrayendo y haciéndote la vida más linda, claro. Y estás aprendiendo a hacer tus problemas, o sea, no te das cuenta, es una distracción. Y ahora nos vas a distraer con como estos siempre. Tipos de magia. ¿Cómo que no? Encantada. ¿Va a salir un conejo? Va a salir un conejo y de todo un poco, hasta un dinosaurio, creo. Vivo va a salir. Señor director, me parece que me voy a ir como para el medio, para hacer la magia. ¿Les parece avanti. Bien? Vale. Ale, vos tenés unas ganas enormes de ayudarme, así que venite nomás. As always. Yo como siempre, estoy vengo con para ganas acá, de ayudarte. Me cruzo delante de todas las cámaras. Está bien, mira, hay que mostrarte, así de hermosa. ¿Qué trajiste? A ver. Mostrando mi vestido. Ale, quería saber si alguna vez te habían esposado, quería saber. La verdad, tengo no que decir quiero la saber, verdad. No quiero saber lo que me impresiona, conozco a María. Voy a decir la verdad, nunca fui esposado. Nunca fuiste esposado. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿verdad, Bari? Entonces claro, hoy, mira, Ale, permiso. Señor director, ¿estamos bien aquí, parados? ¿Lo podríamos dejar esposado por todo el 25, digamos? No, me parece, es un divino. María, si me permitís, a la mujer de Ale que estoy hablando. No mires. No estoy ahí. Claro, si me permitís, si me permitís no mires. María, voy a hacer algo con tu marido que después lo puedes practicar en tu casa de noche y después me cuentas. Bueno. Ale, ¿Houdini lo tenés? Sí, claro. Era amante del escapismo. Sí. Le encantaba escaparse de todos los lugares donde podía. El gran escapista. El gran escapista, perfecto. Traje una de las esposas que usaba Houdini para escaparse. ¿Eran chiquitas? Las voy a probar contigo. Son de pulgares, mi amor. Bien, claro, bien. No era que era un enano tampoco. Okay, chao. Las voy a probar con Ale, si les parece todos bien, porque dale. Quiero saber que la verdad que la audiencia vea que son verdaderas. Ya está entregado, el hombre entregado. Mira, Ale, te voy a esposar, ahí está. Y jamás te bien apretadito, jamás te es la primera vez, no hubo resistencia. Queda bien apretadito, perfecto. Ale, fíjate si te puedes salir. Apretó de verdad. Apretó de verdad. ¿Se puede salir de ahí? Cero chance. Recontra esposadísimo, mal. Cero chance. Perfecto. Falta que pongan la música de 9 semanas y media. Perfecto. Ale, no importa, porque tengo mi pañuelo mágico que va a liberarte de las esposas. Muy bien, ¿te parece bien? Porque si no, tampoco se va a quedar el tipo así para siempre, por todo el programa. ¿Ya con esto alcanza? Tranquilo, tranquilo, vos relájate. ¿Ya estoy liberado? No, todavía no. Esto te permite usar el teléfono. Claro. A la cuenta de tres, tiene razón, Pachequito. A la cuenta de tres, el pañuelo libera totalmente Bari de las esposas a Ale. No lo vas a poder creer, mira. No, digo y recontra, digo, mira. 1, 2 y 3, feliz Navidad para todos y libera completamente de las esposas a Ale. Y dejémoslo así. No funcionó. No, lo que pasa es que el pañuelo es tan mágico, Bari, no entendieron nada. ¿Vos decís que lo liberó el pañuelo? No, que lo liberó y lo volvió a esposar. Es increíble porque es tan rápido. Muy bien, es increíble. Muy bien. Mira, vamos de vuelta que ahora sale segurísimo. A la cuenta de tres, como dije, 1, 2 y 3, el pañuelo libera por completo. No está funcionando. Tranquilo, debe ser vos, me parece. Pero mira, Ale, mira, vamos a usarlo. En este momento vamos a improvisar un poco, ¿vos sabés improvisar? No me vas a cortarme los dedos. Y Ale sabe improvisar muy bien, porque está haciendo en este momento el juego de los dedos que cambian de color. De color piel a color violeta, que se combina con la remera. Es me verdad. Brutal, me encantó. Ya como la circulación entra sí, me encantó. A faltar. Hermoso, tranquilo. Mira, Ale, traje las llaves, tranquilo que traje las llaves, para liberarte. Ay, esperá que no son las correctas. No, ya me acordé. Lo que pasa es que anoche él en la mesa de luz que me puso, ese, agarró las llaves, las cambió de luz. Ay, traje las equivocadas, Jime, ¿vos podés creer? No, sí. Traje las equivocadas. A ver, espera, con un soplido mágico sin escupir a la mano. Ahí está, perfecto. A ver si ahora sin sí. Escupir. Ay, ahora sí, claro, porque si me van a andar escupiendo, no. Ahora pero sí, mal. Ale, muy bien. O sea, no. Que están totalmente corroboradas. Espera, no aplaudas, Ale. Que son verdaderas, ¿verdad? No te podías liberar. Es verdad. Mira, ahora vos me vas a esposar a mí y yo voy a intentar liberarme de las esposas. Sin llave, obviamente. Pero antes te quiero contar que Houdini era un amante del escapismo, pero además. Era un amante de la baraja de póker, pero muy poca gente lo sabía. ¿Vos lo sabías, Ale? ¿Jugaba al póker? Ale es amante del póker. Sí, también jugaba al póker. Muy bien. Ale, ¿vos sabías que Houdini era amante de, así, de la baraja de póker? Por eso muy poca gente lo sabía. Mira, Ale, quiero mostrarte la baraja de póker. ¿Están mezcladas? Totalmente. Mira, las voy a mostrar a la cámara. Estamos ahí en esa cámara, precioso, se ve, están todas mezcladas. Hermoso, muy bien. Mira, Ale, te voy a pasar la baraja de póker y vos vas a decir alto donde quieras. Las voy a mezclar una vez más. Ahí está. Ale, vos, donde sientas una energía conmigo vas a decir alto, donde quieras, me da exactamente igual. La siento en los dedos la energía contigo. Vos, exacto, perfecto, me parece muy bien. Ahí. Ahí o bien, alto. Promediando. Cada uno dice lo que puede. Promediando. Ale, agarrá la carta. Muy bien. Mira, miro para allá, no quiero mirarla y mostrarla a la cámara, por favor. Yo no la quiero ver. No atención. La digan en voz alta, ¿eh? Vamos. Yo no la miro. ¿La tenés? ¿La tomó la cámara? Usted no diga nada. No miro, no digan, ¿eh? ¿Pronto? Perfecto. Muy bien. No te lo olvides, Ale. De ninguna manera. La vieron en casa, ¿verdad? La vieron todos. Perfecto. Ale, ponela acá, ponela donde quieras.
solamente listo, me vas a decir listo, alto frene, y cuando yo frene, pare, que se están cayendo las cartas. Ahí está, frene. Cuando yo pare... Esperé, quería levantar una carta que se cayó el piso. Ah, perfecto, espero que no sea la tuya. No, no, la mía está firme. No, no, pero yo paso la baraja y te, vos me decís alto, yo pare y vos pones tu baraja. Alto. Y la pongo tu carta, claro. ¿Quieta? ¿Quieta? No. Bueno, ponela donde quieras, sale, me da igual, toma. Pero no puedo seguir pasando cartas. Demoraste tanto. Avisa, ahí ya está. Está pronto. Perfecto, la tenés acá la carta metida, ¿verdad? Está. Perfecto. Ale, voy a intentar que me esposes, voy a intentar encontrar tu carta, que va a ser difícil porque la pusiste en cualquier lado, yo tenía que seguirla, pero es imposible. Voy a hacer solo el juego de las esposas, no te joroba. De ninguna manera. Veo que la gente acá se quedó como que, Jime, vos tenés ganas de que hagan de las cartas también, ¿no? Obvio, sí, ya me encantan. Ah, no, nada. Sí, claro, vos estás esperando, yo no, te entiendo. No, yo estoy mirando las esposas. Mirando las esposas, me parece muy bien. Mirá, Ale, vamos a dejar el mazo de cartas por ahí. Me vas a esposar. Muy bien. Esposame, por favor. Pulgar esa. Bien apretado. ¿Alguna vez me da, esposaste me da como cosa apretar, la verdad que me da bien como apretado, cosa. Vale. Me da como cosa apretar. ¿Sentiste el clic? Esto es un sí, huesito, sí. Mi amor. Un huesito amoroso. Ahí está, con fuerza, con fuerza. Perfecto, perfecto. ¿Hasta ahí? Me voy a apretar, si quieres un poquito más. Está. Ya está, no se puede más, ¿no? Llamada completamente esposada. Perfecto. Ale, quiero que me pongas el pañuelo por bien, encima. El pañuelo mágico. El pañuelo por encima. Chan, chan, chan. No vas a poder creer lo que vas a ver. El pañuelo por encima, ahí perfecto. Está. Muy bien. Escúchame, Ale. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo voy a intentar encontrar tu carta. Imposible. Y sacarme las esposas. Las dos cosas para. ¿Cómo la ves? Para, ¿vale? Para. No, para que para. Te está bien que sea Navidad, pero bueno. Lo que pasa es que siempre me pasa que me viene una pestaña en el ojo. Ahora ya está. Esto va a ser difícil. Ale, necesito que te cambies de lugar. ¿Te sacaste la mano? ¿Dónde me pongo? ¿Cómo? ¿Jimé? No, de que era que se cambiara de lugar porque si no la gente... Pero ¿y el dedo no lo sabe? No, y la mano y el dedo, se le hace el dedo. Ale, ¿está todo bien? Fíjate, fíjate, abrime, abrime. No, porque la gente dice que el dedo, que la mano, que el dedo, que la mano... Está acá la maga completamente esposada. Tápame, mi amor. Perfecto. Ale, tienen razón, ponete de este lado porque la gente dice... Claro, la maga se pone de este lado y así cualquiera. Estoy esperando, estoy esperando. Tranquilo, Ale, escúchame. Vos vas a agarrarla, vos te concentrate en tu carta. Vos concentrate, estás concentrado en tu carta. Perfecto. Ale, quiero que agarres la tola del mazo de cartas. ¿Ves que sacó los dedos recién? Te voy a dar la llave, servite, por las dudas. Quiero que agarres la baraja de póker, la baraja de póker, agarrala, por favor. Busca tu carta, busca tu carta. A mí se me viene que es de corazones, pero no estoy muy segura. Busca tu carta, Ale. Se me viene que es de corazones y que es un número par, ¿vale? No estoy muy segura. Ale, elegiste una carta al azar, ¿verdad? Mirá lo que hay acá dentro del mazo de no, me estás... No, pero sí, me paramos... No, no, pero tiene las... ¿Para cómo las esposas adentro del mazo de cartas? No, pará, Vali, porque no entiendo cómo tiene las esposas adentro del mazo de cartas. Yo tampoco, son para tu carta, Ale, que me está impresionando. Pero un momentito, si vos tenés las esposas adentro del mazo de cartas, que se desaparecieron las cartas, ¿puedo saber qué está esposando a mis dedos, que me viene un ataque de nervios? No, sacame creer. El pañuelo porque me desmayo. No, no puedo creer. No, no me digas que hay... No, no te puedo creer. No, 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 no me digas que hay una carta. Muy buena, no me digas que la carta que me está esposando los dedos es... No te puedo creer que es... El 8 de corazones, que es la carta que elegiste completamente al azar, porque no, yo no, te puedo no lo puedo creer. Oh, bueno. Feliz Navidad, Ale. Perfecto. Ale siempre se enoja, se queda envenenada. Yo no puedo entender cómo lo hace. No, no, feliz no, Navidad no. Para todos, la verdad que un genio. Una ¿sabes qué? Para Ale. No, después no sé de esto, fenómeno, después sí. De esto, nos vamos a la tanda con los saludos de la gente por esta Navidad. Un fuerte aplauso para la gran maga. Del bosque, un placer, espectacular. Un placer, un placer. Una divina. Muchas gracias. A la pausa con saludo de la gente por la...